Quiero contarles que, sin duda alguna, invertir en la educación es invertir en la calidad de vida de la gente. Y es por eso que cuando llegamos a la prefectura, ya hace 9 meses, una de las cosas que creemos es que la política tiene que madurar. Y parte de eso es que cuando las cosas se hacen bien, deben seguirse sosteniendo. Más allá de quien quiera que venga, no importa si el gobierno es de izquierda, de derecha, si es mi adversario político, no interesa. Si algo funciona bien como política pública, hay que continuarlo. Cuando eso entendamos todos los ecuatorianos, seguramente romperemos ese ciclo donde solo a veces retrocedemos. Es hora de poner este gran país en marcha hacia adelante. Así que cuando conocí el proyecto, no solamente que me encantó, sino que lo hemos repotencializado. Y estamos poniendo recursos importantes que le pertenecen a los guayacenses para invertir en las escuelas. Yo siempre cuento la anécdota que cuando llegué a la prefectura me decían colegas prefectos ya reelectos: no pierda tiempo invirtiendo en lo social, invierta en vías, en puentes, en obras de infraestructura. Así gana la reelección un prefecto. Quiero decirles que no me da el corazón para hacer eso. El 70% de nuestro presupuesto ya se hace en obras, en vías, en puentes, en infraestructura, en muros de contención. Y aun cuando los tiempos del Ecuador son muy difíciles y los recursos son escasos, no podía decir que no invertamos en educación y deporte como lo estamos haciendo ahora mismo. Hemos potencializado nuestra dirección, hoy Dirección de Deportes y Educación, dentro de la Prefectura del Guayas, porque creemos que invertir en la gente es la inversión más beneficiosa que puede tener una sociedad. Y si luego de eso no hay reelección, no importa. Me voy con la conciencia del deber cumplido, de saber que beneficiamos a muchas escuelas para la mejoría de la calidad de vida de nuestros jóvenes. Y comparto lo que dice Isabelita, muy bien la corresponsabilidad. Cuando hablamos de crisis, a veces pensamos que la crisis solo es del gobierno central. El problema es del ejecutivo que no tiene plata. El problema es que no paga a los jubilados. El problema es que no le llegan las asignaciones a las autoridades locales. Y debemos entender que la crisis es del país. Nosotros también estamos en crisis. Pero invertir en lo importante y en lo urgente debe ser nuestra prioridad. Siempre discuto con los alcaldes que, por supuesto, invertir en fiestas da muchos réditos y votos para un político. Pero gastarse la plata hoy en fiestas no es lo importante, no es lo prioritario, no es lo urgente. Invertir en las escuelas, sí. Así que en estos 4 años, bueno, un poco menos porque estamos cerca de cumplir 1 año de gestión, mientras estemos en la prefectura, nuestra inversión en la educación será prioritaria. La inversión en deporte será prioritaria, porque invertir en la gente es nuestro desafío. Siempre digo que luego de estos años de experiencia como prefecta del Guayas, quisiera que me recuerden no como la prefecta de las vías, sino como la prefecta humana. Muchas gracias.